Buenos días, florecillas, ¿cómo estáis? Espero que genial. Ahora mismo estamos en octubre, por fin llegó octubre, por fin llegó el reto de dibujo y el reto de tinta. En este caso, como estáis viendo, es el Witchtober de Elvi.draws. Bueno, os dejo toda la información suya y acerca de la lista abajo en la descripción. Y bueno, voy a empezar hablando de esta brujita. Esta brujita va referida al otoño. Y bueno, yo creo que estamos todas locas y todos locos con el otoño. Yo no sé qué ha pasado. Año a año yo creo que Instagram está haciendo que a quien no le gustara el otoño da igual, porque te tiene que gustar. Porque está por todos los lugares. Ya hay que poner decoración de todo tipo. Hay que salir a los campos a coger todas las hojas, todas las piñas y todas las bellotitas que puedas encontrar. Porque no se puede pasar ya un otoño sin decorarlo todo y sin volverte loco. Y vamos, que yo estoy incluida, ahí. Así que, pues nada, por eso he estado utilizando más o menos esos elementos. Aquí en esta ilustración quería como darle un ambiente así como muy cálido, como un ambiente muy acogedor, y por eso está ella así como cogiendo sus mascotas, aunque bueno, pueden ser mascotas o pueden ser ahí como sus tope friends. y la verdad es que, joder, me gustó mucho hacer esta ilustración. También te digo que yo creo que esto ha sido un poco top de lo que voy a hacer. La verdad, me gustó mucho, me encantó el resultado, también ha gustado bastante, y la verdad es que yo creo que de aquí ya voy a ir solo para abajo, ya no puedo ir a ningún sitio más que para abajo. Esto ha sido el tope. Ah, mira, como estáis viendo ahora, se ha corrido un poco de tinta, y al principio pensaba dejarlo así, como si fuera, bueno, pues un happy accident, pero no, al final me decanté por corregirlo. Estaba a tiempo, estaba todavía húmedo, así que me decanté por corregirlo y bueno, utilizarla como si fuera una sombra. Me pasa, por ejemplo, utilizando marcadores, yo hace años cuando empezaba a hacer estos retos de dibujo, había un punto en el que yo veía que todo el mundo lo hacía como muy purista, o sea, antes de utilizar colores, así, al principio el Inktober, los retos de dibujo, eran como mucho más tinta y solo tinta, entonces demostrar tus habilidades así con la tinta, que estaba genial, pero claro, llegó un punto en que se empezó a introducir el color y yo empecé a utilizar marcadores, y me acuerdo que una vez hablando con Joaquín Aldeguer, que lo tienes que buscar porque es un caricaturista increíble, pues me acuerdo que hablando con él me decía, es que me siento mal. O sea, yo le decía a él, me siento mal porque estoy utilizando tinta, entonces me parece que no lo estoy haciendo bien, o como que si estuviera cheating, no, es como si estuviera engañando o algo así, porque no es solo tinta, tal. Y claro, él me decía, dice, pero vamos a ver, Patricia, tú piensa que lleva un marcador por dentro. Digo, hombre, a ver que sí. Y al final, como si son tintas. Pero parece, ¿no?, que los marcadores son como una tinta que a lo mejor en este tipo de cosas, al principio, en este tipo de retos, no estaba, no sé, como tan bien visto o algo así. Y bueno, ya ves tú, ahora ya se utiliza todo lo que se pueda utilizar y todo lo que quieras. Así que bueno, voy a seguir dándole los pequeños detallitos a esta. Y ya os digo que yo creo que ha sido el top del top de todas las ilustraciones que voy a hacer. Es más, con la foto y todo, es que la verdad es que quedó como con un ambiente y todo que va a ser difícil, yo creo, que se supere. Así que bueno, voy a continuar y ahora sigo contando. Venga, hasta ahora. Also
como entrar a una casa hobbit. Que no. Mira, ¿eh? Voy a ir para que me deco, ¿eh? Está como dentro de la gaveta. No. ¿Tú vas hambre? It's time to eat. Por aquí llego otra vez y ya estamos en el segundo día del reto. Bien, o sea, estoy yendo al día, es el segundo día, lo estoy cumpliendo, vamos bien. A ver, con esta me pasa una cosa y es que sí que el dibujo lo tenía muy claro y es más, en el boceto yo creo que me gustó más que luego en el resultado final. Y aquí como que tengo que ser un poco sincera porque sí que en el boceto yo no sé, como que tenía también ese aire así más mágico o no sé si por a lo mejor por el efecto de la textura del lápiz. Pero luego la verdad es que en el resultado final no quedé tan contenta, como sobre todo en la primera ilustración, que ese ha sido por supuesto eso, el top. Así que pues nada, yo creo que el fallo a mi parecer ha sido como luego meterle tanto detalle. Sí que quería que a lo mejor que estas ilustraciones fueran un poco más detalladas y que tuvieran pues eso, como pues muchas cositas en las que fijarte y así, pero también muchas veces pasa que eso puede suceder o puede dar a que al final la imagen quede demasiado recargada. Puede ser mi no sé, como mi impresión solo, pero no sé, decidme por comentarios qué os parece, si a lo mejor es más esta y la siguiente que vais a ver, yo creo que las he recargado demasiado y queda todo como muy batiburrillo. Entonces, bueno, yo creo que es algo que seguiré trabajando en las siguientes brujitas y espero pues eso, por lo menos yo que sé, darle otro aspecto y otro así como ambiente menos recargado, con menos elementos, o los elementos a lo mejor haciendo como que tengan un poco más de sentido. Sí que en este, por ejemplo, la idea era, la original que tenía yo en la cabeza, era haberle sacado pues las líneas estas de partitura típica para ponerles las notas musicales, y al final hice otra cosa diferente, le puse así como estas, como si fueran ramitas y hojas, pero que yo creo que no ha sido lo que tenía que haber sido. Pero bueno, ya está hecha, allá está ahí, yo la amo con todo mi corazón, igual que el resto. Lo que sí que me gustó mucho, por no decirle todo el rato cosas malas, es que sí me gustó mucho la expresión. Así, tiene una expresión así como tranquila, pero también como si estuviera pensando en algo o en alguien, así como un poco chiqui. Bueno, chiqui como traviesa, no sé. Bueno, decidme también por comentarios eso que os parece y nada, sigo comentando ahora en un poquito la tercera. Thank you.
Vale, como estamos viendo, vamos con la tercera. Esta, la verdad es que igual, me ha pasado un poco con la anterior. Se ha recargado muchísimo. Es más, al principio en el boceto iba a ser como una chavala o una chica así. Y luego me di cuenta, según iba pintando y según la volví a hacer como una segunda pasada de revisión de verla, que molaría un montón que pareciera pues como una mujer más anciana o más experimentada o así. Y por eso decidí al final, que luego lo veréis, ponerle como los ojos, los tres ojos, en gris, así como si fuera medio ciega. Pero bueno, o sea, dando un aspecto eso, como que ella no le hace falta ver. Es como que además está ahí como una especie de nursery o, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, cuidando a estas como bebés setitas, porque en la temática de esta era setas, mushrooms. Así que, pues eso, la verdad es que me gustó mucho hacer los mushrooms. Sí que me está gustando mucho últimamente como darle vida a objetos y darle vida y darle como personalidad a cada pues pequeño objeto. Por ejemplo, en esta, pues estas pequeñas setitas, así como si fueran bebés, que están en un momento, hay que cambiarse, hay que vestirse, y están pues sí, a lo mejor eso, como cuando estás en una guardería y están los niños por ahí descontrolados, y es súper divertido. Pero ella es la calma, ella está ahí transmitiendo lo que tiene que transmitir, que es como serenidad, y no se altera con nada, y por eso me encantó. Aunque al principio ya os digo que la idea era otra. Así que en esta ya os digo que eso, que al final el fondo yo creo que también me ha quedado un poco recargado. Pero bueno, lo que sí que estoy trabajando mucho en las tres y en las que vendrán después, estoy trabajando mucho el darle como estas pequeñas texturas que ahora veréis un poquito más adelante, con pequeños toquecitos con el boli o con el rotring, y así como para darle también volumen y para darle un aspecto. A mí me gusta cuando se le da como un aspecto de antiguo, cuando le das todas estas pequeñas rayitas que ahora vamos a ver, pues le dan eso, como un aspecto como si fuera como más añejo, como ahí ha pasado el tiempo, y eso la verdad es que me gusta bastante. Y ya poco más le queda al vídeo, le estoy dando los pequeños así detalles, las pequeñas, pues sí, como líneas, así que dan volumen. Y la paleta que estáis viendo es la paleta que voy a estar utilizando, yo creo que en todo el reto. Se van a repetir los colores, pero así que me parece como que está todo mucho más armonizado y el hilo conductor sigue por ahí, aparte de por los pequeños elementos, estos de texturas, hay pues cositas como las estrellas, así que más o menos se van a repetir en todos, también los colores. Así que pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, y para la semana que viene no va a ser de Witchtober, va a ser de otra cosa también, para que haya un poco más de variedad. Y pues nada, poco más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nada, nos vemos dentro de muy poquito. Chao.